¿Qué onda, Wally? ¿Dónde vamos a explorar? No sé, tengo ganas de bailar, ¿qué te parece? ¿Un boliche? Sí, ¿vos decís? Sí, a vamos. Ver, ¿qué boliche hay por acá? A ver, yo... ¿Qué ruta es esta? No sé. ¿Dónde estamos, loco? ¿Este es el famoso Grinch? ¿Vamos a explorar el famoso Grinch? ¿Usted qué opina? ¿Qué te parece si lo exploramos o no lo exploramos? Sí, yo tengo entrada anticipada. ¿Ah, sí? Vos. Bueno, quedó por la duda. Si tenés entrada anticipada, allá vamos, Wally. Vamos. Mira los waffles, boludo. Los waffles. Los parlantes no están mal, boludo. Uy, boludo. Mira la jarra. Estas son las jarras venenosas. Mirá, armate una jarra, amigo. ¿Sabes lo que es esto, boludo? No, es una locura. Bueno, acá tenemos como unas salidas de emergencia. Claro, ¿no? Estamos en el viejo Grinch. Un baño. Esto parece que era sector baños. Qué loco poder estar acá. La verdad, yo cuando estuvo en funcionamiento, la verdad que nunca vine. Mira, ¿qué es esto? Acá que otro baño. Puede ser baño de mujeres. Pues está todo más cerradito. Miren, hoy en día ya no queda nada. No, encima justo está lloviendo con todo. Está ya siendo casi de noche. Miren acá todos los parlantes, ¿no? Los waffles. Wow. Las heladeras. ¿Parece que hay alguna birra? No, ni nada. Con la sed que hay encima. Y mugre hay. Con la sed que tenemos. Otra bola. Mira, acá tenemos Lucky Bar. Hay como una máquina, una registradora acá. Una registradora, una de fax. Hay unos parlantitos. Tengo unas computadoras. Allá hay como que están las letras de lo que era el boliche, ¿no? ¿Pareciera? Pareciera, encima tiene el neón. Mirá. Las letras. La E. Qué loco. Es una U.
las letras. Wow, qué loco. Y podemos ver que acá hay otra. Muy bien. Otra registradora. Otra registradora ahí, ahí. Era un boliche esta, boludo. Qué loco. Como pueden ver, ya está bastante oscuro. Ya es casi de noche y está lloviendo. Claro. Mal, claro. Esto que sería como una barra, ¿no? Sí. Esto sería la barra. Bueno, acá tenemos otro balde. No, qué loco. ¿Ves lo que es? La bola de boliche. Ya reventada, ¿no? Ya está toda explotada. Unas mesas. Y bueno, y ahí tenemos el nombre de el Grinch, como podemos ver, el boliche. Qué loco. Yo la verdad jamás vine a este boliche, la verdad. No sabía que era. No es tan grande. No, yo nunca vine, pero cuando me iba a la Guernica pasaba siempre con el camión y los veía. Y era bastante bombero el lugar en Chile, siempre que pasaba había problemas, claro. Había peleas, como todos lados. Mirá la bola de boliche, Wally, parate al lado de la bola de boliche para que vean el tamaño. Hola, ¿cómo va? Acá estamos. Wow, mirá, estamos en el famoso Grinch. No, no, es, famoso una, Grinch. Es una locura, yo no puedo creer. Yo no pensé que nunca. Es más, me imagino una vuelta bailando acá, no explorándolo como un lugar abandonado. Bueno, acá parece que tenemos como otro bafle más. Claro, pero ya no. Wow, qué loco. No, está lloviendo con todo. Capaz que no me escuchan bien, pero. Wow. Esta oportunidad. Estamos explorando un boliche que fue furor. Tanto como en González Catán, el establo, en Jesse James, que fue en Casanova, con Mambo, que también lo hemos explorado. Y bueno, este también era uno de los lugares tan famosos de los boliches, ¿no? De acá. Acá, bueno. No, mirá el efecto, wow. Boludo. No, sí, sí. Wow. Qué copado. No, en la cámara, pero. Ahora tengo una sorpresita, Siva. Wow, qué bueno. No, si me da 2 segundos, te preparo una sorpresita. A ver. ¿Que la traje por si acaso? A ver acá. Bueno, esto es como un baño de caballero. Bueno, esto se conserva bastante bien. Wow, bueno. Sí, es como dice Wally, no se aprecia, hay unas bolas de boliche acá. Mira, acá hay como unos asientos. Wow, qué loco. Qué loco estar en este boliche, ¿no? La verdad que. Yo, la verdad que cuando estuvo en funcionamiento jamás vine. Y bueno, y ahora estamos acá adentro. Es una locura. Bueno, está bastante entero, hay algunos inodoros. No, la noche es tuya y estamos desde noche acá. Miren lo que es, estamos en el famoso Grinch. En el famoso Grinch. Qué copado, no, impresionante. Ahí está Wally jugando con una luz de colores. Tipo una bengala, pero no tiene el efecto que pensé que tendría.
Y acá sé que era como un salón, acá se bailaba seguramente, no sé si se llega a ver mucho, pero bueno. Como acá parece que hay como lo que era otra salida de emergencia. Esto no sé qué es. Mira, dice 05 del 9 del 05 del año 2005. Wow, y tiene un par de firmas. No vayas a ver qué dice, ¿no? El día pasaste por este lugar, una ventana, un sueño que cumpliste en realidad. Qué loco. Y tiene un par de firmas. Vaya a saber quién son y de qué, a qué pertenecía, ¿no? Bueno, acá tenemos unos vidrios. Esta era una barra. Bueno, tenemos luces dicroica acá. Wow, qué locura. Sí, estoy viendo. Mirá lo que está haciendo Vali. No se llega a percibir con... Bueno, acá hay otro cartel. Mami y papi, gracias por este lugar. Miren lo que es esto. Éxito. Vaya a ver, capaz que era del dueño esto, que todos le estaban deseando suerte para que le vaya bien en el negocio. Y bueno, y acá estamos, ¿no? En el lugar abandonado. Qué locura. Qué locura. Esta es la barra. Qué loco, ¿no? Tubos de neón, no réplicas, sino tubos de neón. Ah, mira. Un arte que ya no, casi no se practica. Es verdad, ¿eh? Mira. Ya no queda mucho. Qué espectáculo. Buenísimo, buenísimo. Qué loco. ¿Y acá qué hay? Esta es como otra salida de emergencia. No, es muy espectacular. Sí, alumbrar. No, es una locura. A ver, yo voy a apagar a ver mi linterna. Miren esto, no sé si se llega a ver, pero bueno, Wally ahí le está dando luz a... Y parece como que estamos en el boliche, ¿no? Prácticamente Wally. Yo tengo paso prohibido. No, qué lindo, mortal, mortal. No, no, no. Yo la verdad que... Y bueno, pero encima creer. Da la casualidad de que hoy es sábado, y los sábados que se hace. Fiesta, los estamos en un boliche. La onda de los boliches del Urbex, los abandonados, ¿no? Los que ya están ahí activos. Increíble que estemos en este lugar, la verdad. Es una locura, estoy fascinado. Yo nunca vine cuando estaba en funcionamiento y ahora entrar acá, que está abandonado, de noche, con lluvia. La verdad que es una locura, es una locura. Así que bueno, ahí vamos a ver qué encontramos, vamos a seguir. Y acá, bueno, encontramos también letras de Grinch. Están hechas en Dragopoles. Seguramente estaban colgadas en lo que era esta barra gigante. Seguramente se llenaba este lugar, la verdad. Ahí, desfiladito para el Face. Son días, los estamos filmando. Y bueno, acá encontré como un área de lo que era parrilla, parece. Acá donde te atendían, debe ser. Yo la verdad nunca entré, así que no sé bien cómo estaba confeccionado todo esto, pero acá se nota que había como una barra también. Y bueno, y podemos ver que acá también había así como una, como si fuera una cocina. Bueno, ahí podemos ver que dice Complejo Grinch San Justo. Es una locura de que estemos acá adentro, la verdad yo no lo puedo creer. Es como hoy hicimos una exploración de estilo libre y de repente estamos en un lugar que jamás creímos que podíamos entrar. Y acá se nota que había un escenario, está acá lo que era la escalera, y seguramente acá venían los artistas a cantar. Y bueno, y acá tenemos como unas barras, unas mesas, y aparentemente parece como que sufrió un incendio porque estamos pisando cenizas. Así que nos hace una locura. La verdad es una locura. Qué bueno, vamos a seguir. Vamos, encontramos
Ericsson, qué bueno que están. Como para poner un. Ah, son, no son de verdad, son como de mentira, adorno. Bueno, estamos acá en un baño y seguimos acá, en este. En esta parte del Grinch, que sería como si fuera que había una barra con una silla. Acá sería. Estaba lo que era la barra. No, la verdad que es una locura estar acá, la verdad, no lo puedo creer. Igual pensé que era mucho más grande, pero la verdad que no, es bastante chiquitito. Yo cuando hablaban del Grinch decía, pensaba que era un lugar gigantesco, pero no, la verdad que no, es bastante chiquitito. Así que bueno, gente, yo creo que así me voy a ir despidiendo de este lugar. Es un lugar que siempre me dio la intriga de saber cómo estaba, en qué situación estaba, porque es un lugar que ya sabíamos que hace tiempo que está como abandonado, en desuso. Después de lo que fue la pandemia, este lugar se vino a pique, así que no remontó jamás. Y bueno, y hoy estamos acá recorriendo las ruinas de lo que fue el gran complejo Grinch. Y nada, es una locura. Ya recorrimos Mambo y hoy estamos acá también en Grinch, que era una de las bailantas más famosas de acá, de San Justo. Así que bueno, miren lo que es. Y con esta imagen nos vamos a ir yendo de este complejo Grinch. El famoso Grinch, miren la ola de Grinch, es una locura. Hay aplauso para Margarita.